Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Alcane 2, que como veremos está en chino. Por el momento solamente tenemos un servidor, ahí lo tenemos, el que hemos seleccionado. Y vamos a elegir aquí ahora nuestro personaje. Hay que decir que el juego pesa 1 giga, con lo cual hay que tener bastante espacio. Vemos ahí, guerrerito, un mago, un chamán y un arquero. También podemos elegir si queremos ser pues chico o chica. Introducimos por aquí nuestro nombre de personaje. Parece ser que no le ha gustado. A ver, con menos caracteres. Ahora creo que sí. Ahora sí. Bueno, saltamos la introducción. Cerramos los anuncios. Marcamos la casita para que no se nos muestre más durante todo el día. Y vamos a ir completando todo. Poquito a poco. Por aquí tenemos un regalito. Un regalito más bien para la primera recarga. Vemos si le damos ahí, ya nos lleva a la zona ahí para recargar. Nuevo nivel. Poquito todo, ahí nos da, este es el check-in semanal. Cerramos y seguimos con las misiones. Bueno, ahí tenemos a nuestro personaje. El pin por el momento va bien, no tenemos problema. No sé si él quiere que hagamos a la gallina. Botón derecho. Supongo que le habrá puesto de mascota. Vale, que me cierras esto y seguimos con la conversacioncilla. Bueno, hay mascotilla, mascotilla, no se ve ninguna gallina. Sí se ve una por ahí suelta. Aquí tenemos la misioncilla siguiente. ¿50 lingotes? Por el momento no hemos visto aquí nada de acción. Mucho parlotear de un lado para otro. Nuevo nivel, pero ni habilidades tenemos. Bueno, ya nos dieron aquí la primera, puedo decirlo. Y ahí está, una ahí abajo. Ahí tenemos el poder de ataque, 463. La vida y el maná. Ahora voy a pegar. Vemos en la vida del primer enemigo. De nivel 1, vemos la nuestra. Modo automático. Aquí podemos nosotros marcarle para que use la habilidad. Vemos cómo le va quemando. Y ya está fuera. Antes de la misión solamente teníamos que matar a uno, parece ser. Y ya vemos que también mucho daño no hace. Pociones de curación, tampoco se ve por ningún lado. Aquí me dice que podemos reclamar algo, así que tú te vienes conmigo. Vale, esto es el tiempo de juego. 25 minutos, 10 minutos, 20 minutos y 25 minutos podemos reclamar. Vamos a matar aquí las ardillitas, vemos como si las ardillas ya tienen muy poquita vida, 18. Un par de flechazos y ya están fuera. Nuevo nivel. A ver qué nos dice el personaje. Habilidades. Aquí tenemos para ir upgradeando las habilidades. No sé por aquí. Vale, no me dejan acceder. Pues nada, vamos a seguir. A ver qué nos quieren por aquí ahora. Solamente hay que matar a un enemigo. Vale, a un zorro de estos. A ver, 27 de vida. Un poquito más de vida. Tampoco demasiada. Vemos ahí ya. Ya está fuera. Y ya estamos también ahí a nivel 4.
Ahí vemos unos palos, seguramente en breves nos indiquen que los recolectemos. A ver, cargamos uno de estos. Ya está fuera. Y aquí nos falta otro más pendiente de hacer. Quiero que me hagas este. Vamos a completarlas ya las dos, tanto la principal como la secundaria. Y vemos como si nos van a recoger aquí los palitos. Vale, esto está. Entregamos. Esta otra. Vale, ya he entregado las dos ya de golpe. No sé dónde va aquí ahora el amigo. Matar a uno de estos. 33 de vida. Bueno, qué poquita vida. 44, bueno. Y ya está. Nuevo arquito y vemos que es mejor que el nuestro. Pero primero tenemos que completar la misión, 0 de 1. Vale. Zorro este ya más rosita, más rojo, ¿sabes? Ya con más vida también. Igualmente, fácil y os libro. Entregamos. Y equipamos. Equipamos. Me indican aquí, podemos mejorar el personaje, una habilidad, pues vamos a mejorársela. Tenemos ya esta también por aquí, adquirida. No se puede mejorar por el momento. Ya la tenemos por aquí, habrá que chequear a ver qué hace eso. 26 de edad. Bueno, hazme la otra. Uno de dos. Cárgateme otro más, colincho de estos. Ya está fuera. Ya tenemos las dos completadas. Cero de cuatro enemigos. La siguiente misión. Oh, interesante. Aparte vemos que esta ataca en área, no como esta que solamente ataca ya aún. Aparte aquí nos viene bien que tenemos que matar a 4. Y atacar ahí. Listo, completado. Ya también puedes ir a entregar. Realmente ya vemos que no tenemos ni que movernos para entregar o aceptar la misión. 0 de 1. A ver si aguanta, eso es, dos completadas. Un equipamiento. Equipamos, 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 equipamos. Vemos ahí botón derecho para equipar automáticamente sin tener que llegar a entrar al inventario. Eso sí, vamos a ir a mejorar esta vez. Bueno, si ya está mejorada. Salimos, salimos y continuamos. Bueno, la he quitado de ahí. Agarra el botoncillo. Aquí la volvemos a poner. Para aquí, eso es. Bueno, ya la ha completado mientras poníamos la habilidad en su sitio. Y ya tocan 4 enemigos. A ver, lobito supongo. Los viajes no son muy largos. Uno fuera. Estamos en camino, podemos reclamar aquí por tiempo de juego. Comín. La próxima en 10 minutos. Arco nuevo, pero también para nivel 8. Bueno, estamos al 7, no deberíamos de tardar mucho. Ahí vemos a un maguito que debe estar haciendo la misma misión que nosotros.
evadido por encima del golpe y Spion empieza a quitarnos más vida, haciendo nivel, 8, 125. Bueno, ha usado una poción de curación automáticamente, como vemos, ha curado ahí. Ahí subimos de nivel, ya podemos entonces equipar aquí el armita, ese nuevo que nos acaban de dar. Y hemos ganado aquí un título, que nos da más 75 de poder de ataque. Pero lo que hace exactamente no lo sabemos. Y creo que el nuevo armita pues no lo ha equipado, creo. Ahora sí. Ahora sí, ya lo señalé que lo equipemos. Bien. Y deberíamos también de continuar mejorando las habilidades que ahora que podemos. A recolectar, a ver qué está aquí. Vale. Tenemos más recompensas. Pues nada, conmigo. Esto todo aquí conmigo también. Y ya. Vemos ahí que tenemos 0 gemas, 3.000 monedas casi. Y hay que seguir por aquí pegando. Esta está. A matar a 4 enemigos. Menos está matado todo eso, pago, así que Goku será menos mejor por ahí abajo. Eso es. Es 4, uno más, listo, a entregar. Más, vale, ya que nos damos más equipamiento, etcétera, no nos sale, supongo que no nos servirá. Y a mejorar esto. Cerramos, estamos. Estamos en 2K de poder de ataque y a seguir pegando. Y bueno, en principio nada más. Yo lo voy dejando por aquí. Ahora nos toca pues continuar una muy buena temporada completando misioncillas. ¡Nos vemos, chavales!